Lucero, estamos aquí de vuelta con una nueva presentación de Charlando sobre Metal. Estamos aquí en este segundo capítulo y ya vamos a hablar este día de hoy del tema del nu metal. Si ustedes gustan, primero pasen a ver el primer capítulo que estábamos hablando sobre power metal, un video bastante interesante. Vamos a profundizar sobre estos temas, ir navegando sobre este mar de incógnitas, sobre este tipo de géneros, y además de saber más sobre su historia, sobre todo lo que conlleva, y además de sus mejores exponentes, vamos a hablar sobre nuestra opinión, y además su opinión, que es la más importante, sobre este tipo de temas. Y ahora vamos a presentar a Cel, que nos va a ayudar. ¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Pues ya saben, aquí está su canal, ese es el espacio, ese es su espacio, y pues estamos aquí para ustedes, como saben. Ahora estamos hablando sobre varios géneros del metal. Hoy toca el turno del new metal. Y pues bueno, saludos a toda la banda que se va uniendo al streaming. De alguna manera, ya sabes, bro, aquí es el lugar, este es el espacio. Y nosotros aquí estamos hablando de un género que revolucionó para el género del metal en cuanto a sus vertientes, ¿no? ¿Tú qué opinas por esa mezcolanza que hicieron del hip hop, el rap, con estos acordes metalizados de guitarra, eso atascado de la batería? ¿Qué opinas? Pues la verdad es una creatividad bastante inmensa la que uno tiene que tener para hacer la combinación de géneros, ya que pues al final y al cabo no es algo que realmente sea bastante fácil, ¿no? Además de innovar, porque eso es lo que este género hizo en el mundo del metal, además de que pues yo lo podría considerar como si fuera un metal alternativo, porque le está dando una nueva esencia, algo fresco, algo diferente a la escena del metal, ¿no? Eso es lo que yo opino personalmente. Y ahora coméntame tú sobre tu opinión. Claro, de hecho, pues a mí a nivel personal en su momento fue uno de los géneros por los cuales yo me adentré en el tema del heavy metal, ¿no? Yo conozco sobre todos los géneros, pero sobre este tema hay mucha polémica, ¿no? Porque de alguna manera el cómo se consolidó, cómo se le considera por sí a uno de los padres del new metal, a Deftones, y otras bandas que hoy en día se consolidan como parte de estos géneros, de estos principios del metal. File en vivo, anótenlo, camaradas. Pues sí, o sea, date cuenta que hoy el poder consolidar esto, no como el rapcore, ¿no?, que hablábamos anteriormente en el video, sino como el new metal, es complicado pero no imposible. Y lo vemos con las bandas, ¿no? ¿A ti cuáles de tus bandas favoritas por las cuales tú adentraste dentro de ello? Dinos. Mis bandas favoritas dentro del género del nu metal son la banda Korn, la banda Slipknot y la banda Linkin Park, que a pesar de ser las más comunes o las más populares, pues son las que se han permanecido fieles a su estilo de música, ¿no? Desde que inició Korn hasta hoy en día han sacado álbumes que han pegado directamente como una bofetada en la cara, ¿no? Porque no es cualquier tipo de rap, no es como cualquier tipo de metal, ¿no? No es algo normal, porque al fin y al cabo es algo súper directo, es algo muy brutal, además de que pues la combinación de esos dos géneros es algo mortalísimo, ¿no? Porque darle la potencia que amerita para que se llame metal y además la técnica para que se pueda definir como hip hop es algo bastante... Sí, es como un boom, ¿no? Una bomba, ¿no? Un boom ahí, porque por decir, Brian Helmwelch, ex integrante en su momento y luego volvió a incorporarse en Korn, tiene una banda que se llama Love and Death, ¿no?, en donde pues escuchamos un tema con un estruendo, unas voces ciertamente limpias, pero con esos guturales ciertos a lo limpio también, ¿no? Porque por si en el death metal escuchamos voces así guturales que ciertamente se alcanzan a percibir, pero por si no hace un porno gore, no se alcanza a percibir nada, ¿no? O sea, realmente es muy poco perceptivo el tema, aunque domines el idioma, no se capta tanto lo que dicen en las letras, ¿no? Y por decir, Brian Helmwelch, cuando hace esta banda, pues hace mucho estruendo. Más contemporáneo, mencionaba hace un poco el tema de Chauceum, ¿no? Una banda más contemporánea, en donde, por decir, ¿tú qué opinas de Ginger? Ginger es una banda que más o menos... No tienen que ver con el género, pero ¿qué opinas sobre el rollo? Pues como hablábamos desde antes, Ginger pues es una banda que ha recogido y ha transformado cosas del pasado al presente, ¿no? Así porque es. Podemos ver que han tenido ciertos guiños a la esencia del pasado, ¿no?
bueno, cuando del género. Y aparte de los de bandas y los riffs que hacían, los transforman en algo contemporáneo y hacen de una manera bastante extraordinaria. Claro, de hecho, por ahí hay otra banda, sí, que se llama, bueno, la vocalista se llama Ana Kiara, y nos hacen unos covers en cuanto a metal. Y pues sí, la verdad es que es un arte, ¿no? Como hablábamos de Frog Lips Studio. Frog Lips Studio es un canal de YouTube que yo sigo. Y me agrada mucho el cómo Leo Maraccioli, que es el dueño del canal, o bueno, el productor. En resumen, él hace una especie de covers, pero que les mete un toque muy chévere, ¿no? Porque como dices, eso es un arte también, el traer las canciones de antaño a ahora, en este tiempo. Y meterles un feeling, un punch muy chévere, ¿no? Porque no cualquiera lo hace. Adelante, ibas a decir algo. Claro que sí, Frog Lips Studios también es, bueno, más que nada Leo, es una persona que ha transformado este tipo de canciones. Podemos ver en su canal desde rolas que hemos escuchado ya antes, desde Gorillaz, desde pues incluso bandas metal, pero les da ese toque bastante bueno, ¿no? Porque yo he escuchado, bueno, al menos a mí personalmente me ha fascinado el cover de Zombie, porque pues es algo fresco, ¿no? La canción de Cranberries, le da un toque muy fresco, ¿no? Porque así la rola es algo muy potente, muy directa, y además pues brinda la música que toca. Entonces él lo transforma en algo, una mezcla de melancolía pura y a darle para adelante, ¿no? Porque pues desde el inicio se nota su producción, porque no nada más lo hace con los típicos instrumentos que se ocupan en el metal, que es la guitarra, el bajo y lo demás, sino, o sea, ocupa instrumentos más acústicos, ¿no? Porque el video inicia, creo yo, con una mandolina dando los acordes fundamentales de la canción, y después se utiliza todo con todo el poder del metal, pero sigue variando ese tipo de canciones con algo más fresquecito, con algo más acústico, para adornarlas de mejor manera. O sea, te por sí. Me gustaría mencionar una banda que se llama Any Given Day, un día como cualquiera. Esta banda hace un cover de Rihanna, muy chévere, de una canción que hace un tiempo se volvió popular, seguramente muchos la escucharon, esta de Diamantes, Diamonds, y hace un cover. Ellos cantan un género, no sé si sea deathcore o sea como tal new metal, porque le da un poco al toque, ¿no? Como estas bandas de Yen que algunas veces las he escuchado y pues tienen su toque especial, ¿no? Pero como decías, ¿no? El poder consolidar un cover es muy chévere, y más de esas canciones de antaño como la que decías, ¿no? De Cranberries, Zombie, y pues que podemos ver hoy en día en muchos covers, pero no todos tienen la cualidad de poder hacer canciones que den ese estruendo. ¿Qué comentarías tú ante ese tema del copyright con esto? Porque a veces es un tema, ¿no? Pues el copyright pues es para lo que es para proteger primero pues la identidad de la canción del artista, o pues para proteger la identidad del artista como tal. Pero el copyright más que nada no aplica tanto con los covers, ¿no? Porque yo he visto que han platicado estos artistas o estos creadores de contenido acerca del copyright, que lo que les permite generar es hacer una creación desde cero, desde las bases de la primera canción, ¿no? Como Leo Maraccioli, que ha podido monetizar su proyecto mediante pues estos covers que hacen una versión súper distinta a lo que hemos conocido, y aparte pues nos ha brindado un nuevo, como si fuera un refresh de las canciones que ya habíamos escuchado, y darles todavía más cariño del que ya nos habían. Fíjate que estaría chévere, y si le hacen una invitación a la audiencia, a que si ustedes gustan hacer acto de presencia aquí, esta es una sala de ensayo, estamos en The Hammer. De hecho, por ahí tenemos una promoción. ¿Qué crees? ¿Cuál crees que sea la promoción para la banda, bro? No sé, coméntame más acerca de la promoción. Mira, la promoción que traemos para ustedes ahorita es 2 horas por 150 pesos. La verdad está súper económico, compa. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener más estruendo. O sea, el punto es que dense cuenta del lugar. Ahorita están viendo para la parte de acá atrás. Por aquí tenemos unos amplis. ¿Y tú qué opinas al respecto, bro? Porque también, ahora sí que tú sabes que en temas de música se requiere un buen lugar. Y aquí sí lo puede hacer posible. No mal invierta su lana en otro lado. Aquí es el espacio. Y pues seguimos aquí, bro. Porque precisamente el poder hacer un cover
necesitas todos estos aditamentos que son parte de esto, ¿no? Y bueno, regresando al tema del New Metal, les mencionaba en un video anterior, previamente, sobre bandas como Anthrax, en donde ellos hacen colaboraciones con Break the Noise, ¿no? Y incluso en el glam metal, porque imagínense, por si el glam metal, ¿no? Todos tenemos ciertamente un concepto del glam metal, como Steel Heart, White Snake, y bandas que pues, son de mucho peso en el tema, y pues, por decir, incluso hasta Heart, ¿no? Que fue una banda que en su momento sucedió mucho de calar, pero no era como tan glam metal. Bueno, en resumen, para ustedes, ¿cuáles son las bandas que más les influyeron en el tema del new metal? Coméntenlo. Y pues yo podría resaltar que a mí me gustó en el new metal mucho, como le dije al principio, Deftones, pero más reciente, Chauceo, es una banda que les recomiendo. Y Love and Death, también otra banda que para mí me gusta mucho y que seguro muchos han escuchado y hacen algunos covers, incluso en el concierto que vieron en el Hell and Heaven, estaban haciendo unos covers de Pantera y otras bandas. Ellos son Five Finger Death Punch, seguramente los han escuchado, esta banda que tiene ese estruendo. Y pues, ¿qué opinas, por decir, de este tema de a veces que las bandas incluso rompen más del tema de haber sido más estrondosos con su música, con un cover? Pues la verdad, mira, la verdad es que todo es un recurso en este mundo de la música, y si una banda o algún artista llega a romperla gracias a un cover, pues es porque le ha dado esa esencia de él, ¿no? O sea, porque realizar un cover es fácil, yo puedo agarrar, yo puedo cantar, yo puedo tratar de tocar lo más similar a la versión original, pero pues sí, sigue siendo la versión que todos conocen, ¿no? Y el hecho de hacer un cover que a todo el mundo le guste y que aparte tenga esa esencia tuya, lo hace algo también de la misma forma original, porque al final y al cabo, pues es todo un arte, ¿no? Y es tu esfuerzo lo que estás invirtiendo, y además de tu esfuerzo, pues es brindarte esa marca personal, esencia tuya dentro de ese cover, que la verdad a mí me parece también un recurso bastante excelente en este mundo del entretenimiento para poder salir adelante. Claro, fíjate que por decir ya fuera del tema de los covers, el poder plasmar una canción, por decir, no sé si vieron la colaboración de Skin con Korn. Skin, ¿ustedes qué considerarían de esta banda? Continuamos en 11 Alpha y Omega 00 haciendo estruendo. The Hammer, la mejor opción para ensayar o hacer tus eventos live sessions. Y estamos de regreso aquí. ¿Por qué mencionas Skin? Porque a mí sí me gustó mucho el cómo traen ese concepto. Que la voz, la chava la hace limpia, a la vez gruesa, ¿no? No sé si han escuchado también por acá esta mujer que pues, tiene algunas rolas. En donde pues dio mucha polémica, Maria Brink, seguramente la conocen, ¿tú lo ubicas, Maria Brink? Sí, Maria Brink. Pues, ¿qué opinas por decir de esta banda? ¿Qué podrías decirle a la banda? Porque pero de alguna manera lo menciono porque hay muchos géneros que lo que mencionaba anteriormente era el poder encontrar algún riff original, ya es complicado porque hay muchos riffs que escuchamos de bandas de antaño o acordes de guitarra de antaño que se escuchan ahora, ¿no? O solos de batería se escuchan ahora en otras bandas. ¿Qué les podríamos mencionar yo a mi persona? La matemática de la música es amplia, no es complicada. Por decir, no sé, en su momento Wagner o los de antaño, los de Beethoven, ¿qué dirían de eso, no? Porque la creatividad es, por decir, Beethoven, ¿con cuántos acordes hacía música, no? O más bien, ¿con cuántas notas musicales hacía música? ¿Ibas a decir algo, bro? Te corté la expresión. Adelante, adelante. No te preocupes, no te preocupes. Mira, aquí lo que realmente juega un papel importante pues es la distinción de lo que tú puedas hacer en tu trabajo, ¿no? Porque pues todos podemos hacer enteramente lo mismo, pero nadie le puede dar esa marca personal. Yo creo que lo que aquellos músicos de aquel entonces, de la época, sí, pues realmente sí verían con distintos ojos la música de hoy en día, porque pues, realmente no es música de su época, ¿no? Es algo difícil de contestar, porque así como nosotros tomamos de cierta forma la música clásica, ellos lo tomaban de otra manera. Tal vez para nosotros nos ayude a relajarnos, a disfrutar, pero pues tal vez hasta su tiempo en la música clásica pudo haber sido tan eufórica como la música de hoy en día.
sí es una pregunta muy difícil de responder, porque aparte de que son épocas distintas, es distinta composición y distinto público, además de que, pues obviamente, todo en esta vida podría decir que se transforma, ¿no? Porque la música nunca se va a morir o nunca va a dejar de existir, porque eso sería imposible. Es como toda la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces yo creo que pasa enteramente lo mismo con la música, a pesar de que ya hemos nosotros descubierto bastantes cosas, va a seguir apareciendo cosas nuevas y la música va a seguir estando en nuestras vidas de distinta manera, con distinto género, con distintos temas de qué hablar, porque pues de eso se trata la música, ¿no? De expresar todo eso que estamos viviendo hoy día. Entonces, así como lo mismo pasaría con los músicos de muy muy antaño, lo mismo pasaría con los músicos más contemporáneos, ¿no? Yo creo que también Metallica también, o varias personalidades que han incluido a la música de hoy en día, pues quedaría perplejas al ver qué tipo de vertientes y qué tan grande se ha hecho todo este mundo de la música, ¿no? Y ya no nada más escuchamos solamente un tipo de música, hay música para todo tipo de gustos, ¿no? Eso es lo que más me agrada. En definitiva, Aro, yo creo que por decir el tema del rap, a mí por sí me gusta mucho el rap mexicano, como por decir, ahora sí que Quinto Sol, Cártel de las Calles, Don Diablo, como más al rap y hip hop gangsta, ¿no? Pero que por decir Don Diablo, se fue a Estados Unidos, generó su disquera y todo, pero por decir, no sé si ubiquen a Control Machete, banda que están viendo el video, hay una cuestión ahí donde tenemos a alguno de los integrantes que decide formar Resorte, que hablábamos anteriormente, ¿no? ¿Qué tan cierto es esto, bro? La verdad es que ¿cómo se llama ese chavo? Es todo un mundo, ¿no? Y la verdad, el hecho de querer pasar de un género a otro es algo respetable, además de que como conocemos por cultura general, Control Machete pues es una agrupación que dejó marca en parte en el mundo del rap, ¿no? Porque es un pionero junto con el Cártel de Santa, ¿no? Control Machete fue uno de los pilares que construyeron la escena del rap mexicano, uno de los pilares que dieron forma, estilo, a todo lo que estamos escuchando hoy en día, ¿no? Yo creo que si Control Machete y el Cártel de Santa no estarían más escuchando de todo lo que estamos haciendo, porque al menos ellos tuvieron la iniciativa de hacer lo suyo, a pesar de que eso era más popular en los Estados Unidos, vinieron aquí a romperlo, ¿no? Todos conocemos, aunque sea por cultura, una canción de Control Machete. Yo creo que si yo les mencionara Sí Señor, ustedes sabrán de qué canción estoy hablando, o también no creo que nadie en la audiencia no ubique la canción Comprendes Mentes. Sí, claro, fíjate, por decir la estaba recordando una banda más contemporánea, Verge o Umbra, o también los de Chauseum, que es lo que les mencionaba anteriormente. Pero ¿por qué menciono estas bandas? Porque son más recientes, ¿no? En su momento, como dices, en el rap mexicano, empezaron ellos, fueron los productores del tema, ¿no? Pero por decir, en el new metal fue Deftones, aunque más recientemente surgen bandas como, no sé, Sepultura ha hecho colaboraciones con algunas bandas y de hecho tiene algo de esto, ¿no? De lo que es la esencia de sus orígenes. Porque por decir, no sé si has escuchado of Mice Man. Es algo que les vamos a dejar de tarea de escuchar, porque al parecer tampoco yo lo escucho. Ok, bueno, yo consumo, por decirte, te decía, desde el rap hasta lo que es el deathcore, el new metal como tal, pero a mí a nivel personal me llamó mucho la atención como algunas otras bandas como hoy se consolidan en proyectos. Hay una canción que es más de una banda de esta época, se llama Youth of the Nation, la banda es POD, seguramente muchos la conocen, ¿no? Esta banda pues es de las bandas pues que muchos han conocido así como Slipknot, ¿no? Que decías es de las bandas que te gusta mucho y que por ello se han consolidado en otros países
con mucha fuerza y estruendo. También, no sé si han escuchado a una banda que se llama Terror Universal. Terror Universal. Sí, es una banda que les dejamos tarea. ¿Qué canción no podías recomendar de Terror Universal? Terror Universal. Pues mira, de alguna manera ahorita están en stand-by, pero no han producido mucho material. Te voy a decir una de las canciones, sería Dig You a Hole, que es como la más destacada ahorita de ellos. Chéquenla. Y pues bueno, eso es un género que le da un toque como al new metal. En sí, ya hoy pues escuchamos algunas bandas y las categorizamos, no sé, como un género, ¿no? Por ahí también hay un camarada aquí, por si de la zona de Toluca. Un saludo a David Rock, que trae un tema que se llama Trap Meta. Claro, imagínate. Es un artista emergente aquí de la zona del Estado de México, precisamente, de Toluca, al parecer. Pero trae una innovación ahí, porque realmente es algo que yo lo he podido ver en vivo, y la verdad es que transmite una aura bastante intrigante, ¿no? Por ende su nombre atrae. Pues ahora imagínense su estilo es algo fresco, la verdad, es algo que está innovando, y a lo mejor y todavía ahorita no está dando mucho estruendo, pero yo creo que ustedes se pueden dar el lujo de asistir a alguna de sus presentaciones o escuchar alguno de sus sencillos. Yo lo recomiendo, se llama Devil Drug, efectivamente. Y fíjate, por decir, hay que saber distinguir entre el new metal y el rapcore, ¿no? Muchos confunden el rapcore con el new metal. O está el tema del metalcore, ¿no? Que por ahí les mencionaba Maria Brink, ¿no? Ahí se los dejo de tarea para que sepan qué banda es. Y si acertan, pues por ahí habrá premios. Y bueno, hay una banda que se llama de rapcore, que bueno, en sí no sé si sea exactamente rapcore, porque sí parece serlo, por la forma, aunque pareciera más trap. Como lo decía, porque me acordaba por el trap metal de Devil Drop. Se llama Skull XD y la canción se llama Hell Attack. Y pues ese camarada, para mí se me hizo muy bizarro el cómo en sus videos él sale y se tuerce los brazos, o hace una forma de gutural, es muy raro, ¿no? La forma como va en la calle y se va torciendo. Digo, realmente es como cuando hablábamos de New Metal, que muchos trus se empezaron como de ¿por qué eso, no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué lo están haciendo así? Y pues que ¿tú qué opinarías por decir en ese tema? Digo, la verdad es que el metal como true metalheads a todos nos ha unido en los festivales, pero por decir que podrías hablar acerca de... Pues yo creo que es como todo, ¿no? Cuando sale algo nuevo al principio no es aceptado, ¿no? Tiene que llevar un proceso en el cual pues de repente le va a gustar a uno, le va a gustar a otro no les va a gustar, pero al fin y al cabo es el movimiento que le va a dar la consolidación, ¿no? Porque el nu metal es un género que realmente ya ha llevado mucha polémica desde sus inicios, ¿no? Porque exactamente muchas personas no lo consideraban como tal, o realmente no le daban ese tipo de relevancia, ¿no? O sea, realmente fue un género que era dividido, porque era más que nada ya en la época de los 2000, cuando ya salió la segunda generación de metal, se dividían ya entre dos bandos, incluso en el mismo género. O sea, sí. Antes era excluido totalmente del metal, ya después cuando fue tomado como tal, ya se dividían entre dos bandos este tipo de género, ¿no? Porque había entre estas dos generaciones era la división, ¿no? Porque había muchos que consideraban que escuchar punk era estar así bien locote, escuchar punk, Deftones, toda esa vieja escuela de New Metal, pues era algo que no manches, no solamente gente ya sea muy pesada o que de plano trae pedos en la cabeza, pues escuchaba, ¿no? Y que lo más digerible a escuchar pues era el ya consolidado. Continuamos.
estamos de regreso. Que era el Limbisky, que ya no era tan agresivo, que tenía unas voces más limpias, tenía más rítmica, ¿no? Porque eso es algo que también distingue mucho de este género, que claro, no nada más es solamente un estilo vocal o solamente un estilo de rapeo, ¿no? Sino es algo que lleva bastantes variables, ¿no? Porque pues como hay mucha gente que le gusta el rapeo de punk, que es un poquito más recio en cuestiones vocales y en cuestión instrumental, es más agresivo, pues a muchos les va a gustar la parte más técnica, más melódica, que como lo que es Linkin Park, como lo que es Limp Bizkit. Entonces este género realmente eso es la polémica que ha generado, ¿no? Porque realmente no se estanca en un solo estilo de creación, ¿no? O sea, es bastante variable y no se pelea no se en tanto a estilo vocal ni a estilo de música, ¿no? Porque pues a mí, personalmente a mí me agrada todo el nu metal porque es tan diferente, ¿no? Porque yo si quiero sentirme poderoso, yo quiero escuchar a veces a Sengón y a veces a Slipknot. Si yo quiero sentir un poquito más personal, sería algo más personal, algo más sentimental, yo creo que pondría algo más melódico como ya sea el Linkin Park o algo con más flow que yo presento que sería más Limp Bizkit. De hecho, pues Limp Bizkit con este Fred Durst, que en su manera es alguien que tiene carácter, ¿eh? Ese camarada lo pude ver en escena cuando vino en algún momento en algún concierto aquí en los festivales que se han podido realizar. Y pues la verdad es que ves ese tema de la filosofía que traen, como por si no sé, un ejemplo, Eminem, ¿no? Eminem es un rapero que en su momento surge y pues se empieza a meter en el tema del hip hop y el rap, ¿no? Pero por decir, no sé, 50 Cent también tiene algo diferente, ¿no? Y si lo vemos, Ice Cube tiene por ahí algunos videos que a mí me llama la atención porque mezcla esto de la música así tal cual, del metal, corte acorde, más metalizado, muy chingón, y no es necesariamente new metal. Entonces como que hay que tener esa habilidad de discernir, ¿no? Porque por decir, también en su momento Cártel de Santa, de la escena mexicana en cuanto al tipo mexicano, tuvo una colaboración por ahí con algunas bandas, pero en donde mezclaba ese tema de lo que eran acordes de guitarra, así con acordes metalizados, que dieron estruendo, pero no como Resorte. Resorte sí lo marcó. Y bueno, yo creo que por si Pain, hablábamos anteriormente en el video anterior con uno de los invitados aquí en el canal, precisamente es eso, ¿no? Cómo es que cada banda tiene sus estilos, toque, y que incluso hay rap, un rap cristiano y new metal cristiano. O sea, ya hay subgéneros que se han hecho una mezcolanza, porque por decir, hay veces que el deathcore lo confunden un poquito con este tema, ¿no? ¿Ahí tú qué podrías decir a la banda como en ese tema? Pues la verdad es que pues es todo un mundo, ¿no? Porque al final y al cabo, pues yo creo que no podemos encapsular en una etiqueta el estilo de música que alguien toca, ¿no? Porque al final puede sonar muy parecido o puede sonar muy distante. Pero pues yo creo que realmente por lo único que podemos categorizar algo es por su esencia, ¿no? Porque como te digo, o sea, realmente no podemos categorizar qué tipo de nu metal es nu metal de verdad. Así no es. Podemos categorizar como el único y el verdadero, o Deftones como el único y el verdadero. Definitivamente. Que hace nu metal, ¿no? Porque exactamente así como tú mencionas, pues Cártel de Santa también ha hecho canciones propias que llevan cierto estilo metal o rockero, ¿no? Ajá. Podemos considerar la canción NTN como... Podríamos categorizarla hasta como si fuera un rock alternativo, ¿no? Pues por decir Monster Paradise a mí me hace un poquito parecido también. Y por decir, fíjate, cada banda va teniendo una evolución. Yo escuché Cártel de Santa en sus orígenes. Y a lo mejor eso, ¿por qué mencionamos esto, banda? Porque no se pierdan, el día viernes va a haber una transmisión aquí en el foro, aquí en la sala de ensayo, que por cierto, muy buena. Ya les dijimos, hay una promoción. Cuéntales cuál es la promoción. Ahora sí que ya la dije hace rato, pero la volvemos a recalcar. Bueno, esta va para todos nuestros compañeros músicos. Esta sala de ensayo está ahorita con una promoción de 2 horas por 150 pesos, lo cual se me hace una barbaridad, porque realmente el equipo que... ¡Continuamos!
Estamos de Bueno, ahora estamos de regreso después de un pequeño corte comercial. Pues bueno, le seguimos platicando que pues aprovechen esta promoción. Así es, amigos. Hammer, que es 2 horas por 150 pesos. Inviertan su dinero vendiendo a ensayar aquí. Así es, y para que aplique, pues ya saben, digan que vienen por parte del canal Movimiento Generación del Rock, haciendo estruendo como siempre, promoviendo la buena música. Y pues seguimos con el tema, ¿no? Es el tema que ha dado a hablar mucho, ese terreno sinuoso que es el New Metal. Pues así es, el Nu Metal es un género que pues al final y al cabo siempre ha tenido polémica desde su inicio, ha dividido gente como las ha unido, incluso entre grupos han habido ciertos roces, ¿no? Pues conocemos el más famoso roce entre bandas, que sería el roce entre Slipknot y Limp Bizkit, cuando se dio en su tiempo, ¿no? Y realmente es un roce que llevó años, no fue simplemente un roce cualquiera, ¿no? Porque realmente estas bandas estaban totalmente enemizadas, porque... Pues desde la polémica, ya saben que usualmente a Fred Durst le encanta andar navegando entre la polémica, pero pues usualmente se metió con el público más fiel, que ha sido el público. Y además con la misma banda, ha habido amenazas entre ambos músicos, que sería Corey Taylor y Fred Durst. Una pelea que había perdurado por bastantes años, pero hoy en día pues ya es algo cosa del pasado. Como ya saben, pues Limp Bizkit ya también ha participado en los festivales con Slipknot, y realmente se ha dado pues esa... pues se ha dejado en el olvido ese pequeño roce que se tenía. Incluso también las polémicas que más han resaltado dentro del Nu Metal, pues más que nada en Estados Unidos, ¿no? Cuando se daban los inicios, había escuelas en Estados Unidos que realmente no dejaban accesar o suspendían a sus alumnos por portar algún accesorio o alguna playera de alguno de estas bandas, ¿no? El caso más popular ha sido pues estos jovencitos que suspendieron por portar playeras de la banda Korn. Oh, yeah. Definitivamente, pues como dices, desgraciadamente por los tabúes ciertamente de la sociedad de desinformación, pues dan estruendo hacia cosas que se ven mal, ¿no? O sea, me refiero a que los ven mal en la sociedad. Un saludo a Angie Moore, que está solicitando de unirse a este streaming. Creo que ya no aceptó la solicitud, pero pues por acá quería participar en la conversación. Bien, pues continuando con el tema, gente, yo creo que para mí, a nivel personal, el Nu Metal se me hace muy interesante porque, por decir, a mí me gusta mucho cómo es que Brian Hetfield, cuando hizo su proyecto independiente, se consolida, o esta colaboración que hizo Korn con Skint, un género musical diferente, pero que tiene entre toques, como dices tú, de esta música electrónica conocida como dubstep, y lo que es la cuestión del metal, ¿no? Incluso por ahí criticaban a Skillet, ¿no? Por decir que ¿Qué onda con su género, ¿no? Pero recién entrando en temas de electrónica, el electro hardcore, yo creo que es como el new metal de la música electrónica, porque lleva mucho estruendo, y muchos incluso se dicen los truths, que esto es como basofia ciertamente, ¿no? Para la música, pero si lo escucha uno, tiene un estudio, porque por decir, manejar una consola también es un tema, pero sí está bueno también la música, no hay que negarlo. Y bueno, continuando con el tema, adelante, bro. Pues ahorita profundizando en el tema de la electrónica, pues realmente también es un mundo, ¿no? Porque pues yo podría considerar que aparte también el dubstep es como si fuera la esencia del metal dentro de la electrónica, ¿no? Porque aparte, yo al menos yo personalmente puedo captar como si esas distorsiones, ajá, fabricadas fueran como la distorsión de la guitarra, ¿no? Es un género bastante potente y tú no puedes evitar, no puedes, y aunque me digas que no, no puedes evitar el mover la cabeza al escuchar una canción, ¿no? Claro, claro. Ese tipo de flow no se consigue en otro lado, y además de ese tipo de potencia, ¿no? Pero yo lo podría considerar como si fuera también como si fuera el nu metal, porque como ya saben también Skrillex estuvo colaborando con la banda Korn, y realmente yo podría decir que podría ser hasta incluso una canción auténtica de Skrillex, si no fuera porque efectivamente Korn tiene su esencia y se escucha perfectamente la voz de Jonathan Davis. De hecho, fíjate que hay algo curioso aquí, ¿no? Digo, la verdad es que hay cosas y gestos que son parte de la música que no tienen que ver realmente, o sea, como que sean afines a ser solamente un género musical, ¿no? El tema de headbanging, ¿no? Este tema, pues, ya se ve en la música electrónica. No sé si has visto conciertos del electro hardcore o el hardstyle, en donde, por si hay una banda que se llama Black Tiger Sex Machine. Estos camaradas hacen una música muy chida, como Kaiwachi, que es uno de los integrantes,
Es una música que a mí me gusta. Júzguenlo ustedes mismos, chequenla. Pero fíjense, por decir, mirad atención cómo están en la valla del beach, el beach en la zona de acá, y el muro de contención de donde pasan, pues el cable de todo lo respectivo, ¿no? Del tema del audio. En resumen, ahí ven que luego pasan los artistas y todo, pero ahora con el tema de esta música de en cuanto a la electrónica. Tú ves un, o sea, se me saqué de onda, ¿no? De momento, tú ves un concierto, va a ser el Circle Pit en Guadalupe, pero aquí hay algo bien raro, bro. De momento está la valla y pues la gente, pues, como dices tú, empiezan a mover la cabeza, pero ellos lo hacen así, nada más así, ajá. Y todos al mismo tiempo, y ves la valla así, y tú, no manches, pero si se mueve esa madre, siento que se va a desprender, ¿no? Entonces, el punto es que, así como cuando uno siente esos solos de guitarra, o que esas épocas en donde sacaban los encendedores o las velas, ¿no? Diciendo que es lo mismo, pero en otra versión, con algo más contemporáneo, más al tiempo. Y fíjate que es chido porque transmite esa música, eso, o sea, tiene ese poder de transmitir eso. Ahora, el nu metal en su momento, pues no sé, Limp Bizkit, ¿no? ¿Cómo es que sus canciones, que las escuché uno, son rápidas y se escucha solamente o sea, le quitas la cuestión de la música, los instrumentos, la pura voz, escuchas un rapero. Y el poder de hacer esa mezcolanza con la cuestión de la música del metal está muy chévere porque es todo un arte, ¿no? O sea, bueno, ustedes que han visto algunas bandas en vivo, por si, yo creo que saben que esto es muy chévere. ¿Qué les podrías compartir tú en cuanto a tus experiencias, en cuanto a las bandas que has conocido, por si, de new metal en vivo? Como en esos conciertos, como en el Nocfest, que uno de los organizadores es Slipknot, ¿no? Uno de los icónicos en el tema. ¿Qué opinas? Pues bueno, antes de empezar con esa opinión, pues yo podría decir, exactamente continuando con lo de la electrónica y el headbanding, yo puedo decir que los sentimientos no tienen género. Así que, pues podemos ver cómo desde el metal hasta la música electrónica existe, cómo la gente siente ese poder y gusta de mover la cabeza. Entonces, yo creo que no hay que encapsular los sentimientos en solo género. Pues la potencia te la puede transmitir cualquier género de música. Y ahora sí, experiencias con las bandas en vivo. Yo realmente puedo ver que Slipknot, ahorita yo, porque es mi banda favorita, la verdad. Pues Slipknot es una de las bandas que más me ha gustado ver porque transmiten toda esa energía, ese power, ¿no? Realmente es una música muy movida. Es música que te da energía, es música que te dan ganas de voltear cosas. Más con su tema Duality, que es uno de mis favoritos y uno de los más icónicos de la banda. Pues es enteramente eso, el hecho de ver cómo esa música es tan enérgica, es tan potente que no puedes evitar contenerte y hacer un escándalo, un estruendo o salir corriendo, salir saltando por la energía que te transmite, con la energía con la que te llena. Fíjate, retroalimentando lo que dices, vamos a hablar, yo creo que el próximo tema del metal, de su género que hoy en día surge, vamos a hablar del metal prehispánico o del black metal prehispánico. Por hace algunos talleres vino aquí una banda que se llama Yautniplan, un saludo, también a Belomic y también por ahí a Semica, ¿no? Me acuerdo de Semica en este momento y de por qué menciono este subgénero. Porque precisamente lo hablamos anteriormente y ahorita lo resaltaste con el tema de lo que dices. Nosotros, en nuestros antepasados, estaba la dualidad presente, ¿no? Siempre, por decir, teníamos el tema de la pirámide de Sol y la luna, ¿no? Y pues, ¿por qué? Por la dualidad que mencionan incluso en esta banda, ¿no? En esta banda que se llama Semican. Hay una canción que les recomiendo, se llama Guerreros de Semican, en donde manda habla de una banda de guerreros que van a pelear. Y que precisamente hablan de la dualidad de esos ideales que van luchando por ellos y que como guerreros aztecas lo logran como guerreros de Semican. Y bueno, adelante, sí, hermano. Fíjate que a mí me gustaría invitar a bandas por ahí, locales. En su momento lo mencioné anteriormente en el otro video. Sí, un saludo a ellos. Una banda que tienen estruendo, new metal, toluqueño, 100% power. Exactamente. Yo puedo recomendar a Sick y más que nada toda su discografía, porque la verdad es una banda que ha transmitido mucho power. Yo he tenido el privilegio de poder compartir escenario con Sick y realmente es una banda que puedo recomendar 100% ver en vivo, porque toda esa esencia que expide su presencia es
Definitivamente, de hecho, por ahí en algún momento en el Festival Quimera, espero que algún día se den la vuelta por aquí en Metepec, al Festival Quimera. Pues de paso, ¿por qué no? Pasen a ver el foro, donde precisamente este foro es parte de una banda también nacional. Ellos son Diabla Inc., Diabla, los hijos de la Diabla en su momento. Diabla, pues precisamente también es una banda con estruendo que dio mucho punch y que se considera como spooky, scary metal. Y fíjate, es un género que con muchos no, seguramente no han escuchado y que también en su momento vamos a hablar. ¿Por qué lo menciono? Porque siempre la verdad, la creatividad le genera eso, ¿no? Genera el poder dar un giro de 360 grados, como lo que pasó en su momento, por decir, con los bunheads, los metalheads, los punks, los post-punks, etcétera, ¿no? Y ahora lo vemos, por si en su momento pasó también con el pop y el rock, y ahora vamos con el tema del reggaetón, con el metal, ¿no? No me voy a meter en detalles, ustedes sabrán por qué. Yo creo que coincidiremos en ideas, pero en resumen, pues, al final del día, música de calidad, poca. Yo creo que me gustaría escuchar una charla entre, no sé, Sebastián Bach, por ahí a Ludwig van Beethoven, Wagner, con los artistas contemporáneos de moda. ¿Qué dirían, no? Seguro una proeza esa historia. Claro que sí, claro que sí. Pues bueno, aparte de hacer todas las recomendaciones que hemos estado haciendo, pues yo les podría decir que se den a la tarea de escuchar a una banda que sea local, una banda que sea de su localidad, una banda que todavía no ha emergido, porque traen propuestas bastante interesantes. Yeah. La música mainstream, pues es mainstream porque maneja temas bastante populares, ¿no? Porque nos podemos sentir identificados con eso. Pero pues hay que darles una oportunidad a esta escena local de poder compartirnos lo que nos quieren dar a entender, que nos compartan su sentimiento a través de la música, como claro, podría decir, pues con Sick y habla ahí y con varias bandas. Un saludo a Dunkel también, que seguido por acá haga anda Hugo, que hace presencia. Adelante, el bro, que tiene respiración. Entonces, pues dense chance, dense la oportunidad de conocer bandas nuevas y bandas chiquitas, porque yo creo que la propuesta que ellos traen les puede agradar bastante. Por decir, ¿has escuchado a Tila? Digo, él no es local, pero... Sí, a Tila. ¿Qué opinas de esta banda? Porque también generó, pues, estruendo, polémica. Sí, no, pues yo, de Atila yo puedo decir que es una banda bastante poderosa, porque pues ese rapeo es monstruoso, ¿no? No, yo creo que no podría describirlo de otra manera. El rapeo que hace su cantante es bastante monstruoso. Así guturales, pero cabrones. Aparte de guturales gruesos, pues esa velocidad al rapear, ¿no? Combinada con esa técnica vocal que es, a mi persona, pues es bastante complicada de llevar a cabo con esa velocidad con la que él rapea. Fíjate, por decir, precisamente yo siento que a veces hay algo de cierto en lo que mencionaba, ¿no? En donde las bandas de donde parten es donde como que tienen el contexto sociocultural de sus letras, de su música, del barrio de donde viene, ¿no? ¿Por qué? Porque, por decir, Atila, de donde viene, ¿no? Limp Bizkit, de donde vino. Por decir, el metal prehispánico, de donde vino la banda y todo. Sus orígenes. Del barrio, de donde son, ¿no? Brujería, ¿no? Son géneros diferentes, algunos de los que estoy mencionando, pero ¿por qué hago resalte? Porque por decir, no sé si han escuchado el Yeah, este género que también es muy bueno. ¿Y por qué lo menciono también? Porque es una de mis bandas favoritas, en el caso del death metal, sería Cataclysm, que también tiene un proyecto independiente que se llama Ex-Dio. Y Ex-Dio, de hecho, pues en sí, los integrantes salen como romanos y hablan sobre el Imperio Romano y algunas historias como Calígula y el Imperio Romano como tal, Rómulo y Remo y algunas historias dentro de él. Pero es bien interesante porque, ¿qué crees? Precisamente ellos, pues el vocal de entrada, pues es italiano, ¿no? Entonces, pues hace resalte a su cultura, sus raíces, sus orígenes. Y yo creo que como humanos, como mexicanos, debemos de resaltar nuestras raíces, como lo vemos en estas bandas que le mencionaba antes, que es Velomic, Jack Midland, y
Semica. Así que chequen esa material. ¿Tú como cuáles bandas le recomendarías ahorita a la banda que no conozcan así, aparte de las que ya mencionamos? Pues yo creo que lo que más les podría recomendar, más que nada para que inicien, porque ahorita ya está agarrando mucha popularidad, sería precisamente Semica. Yo me he dado la tarea de escucharlos y realmente es un viaje. Definitivamente. Te transporta a otro mundo, ¿no? Porque es exactamente esa combinación como de nu metal, o es esta combinación entre música prehispánica y metal. Ajá. Yo creo que lo podría considerar como casi como astral, ¿no? Como definitivamente, metal. De hecho lo dice, ¿no? En sus canciones hasta mencionan temas un rato al universo. Y fíjate, regresando a ellos, yo creo que son tan queridos en otros países, por decir. Muchos saben que ellos son muy llamados a eventos como el PAC, en Open Air y otros eventos que no son nacionales. ¿Por qué? Porque de alguna manera en el show, el tema que traen, o sea, no solo escuchan la música tal cual bien en vivo, sino son bandas que, por si en ese caso con ellos, las ves y su espectáculo que traen es muy chingón. O sea, nosotros recordamos en los libros de historia, lo que hemos leído, lo que hemos visto en algunas películas o documentales, como esta famosa película de Apocalipto. Y pues bueno, ahí en el show, de hecho aquí lo han hecho también, tienen dos vocales. Y un vocal está en escena y hacen la representación en donde sale el sacerdote, hace el sacrificio con el cuchillo de obsidiana, le saca el corazón, lo muestra al público, continúan con la canción, pero en eso llega el otro personaje del Mictlán, digámoslo así, y ya después de que regresó del inframundo, pues se va el otro, pero ya resurge. Entonces está muy chido su espectáculo. Chequen videos en internet, posiblemente allá, pero si sí hay la posibilidad en que estén en su zona, en su espacio de por donde son ustedes, o van a su país, vayan a ver su show. Realmente es algo que vale la pena porque es un espectáculo audiovisual increíble, ¿no? Como mencioné, no nada más es el contexto musical, sino el contexto visual, ¿sabes? Y eso es algo bastante difícil, ¿no? Porque realmente llevar un espectáculo es también un arte, ¿no? Porque aparte de que tú escuchas sus canciones y contextualizas a la época, son canciones bastante, como yo puedo decir, misteriosas. Así es. Porque un tema que a mí me intriga, me gusta mucho, yo lo considero misterioso porque todavía pues no conozco lo suficiente. También es algo visualmente muy atractivo, ¿no? Porque podemos ver efectivamente esas representaciones bastante vividas, ¿no? Y aparte de que pues es un buen show lo que brindan, pues es una experiencia que yo creo que jamás se les va a olvidar. Mira, fíjate, recordando sobre, bueno, a mí me gusta mucho como que esta mezcolanza, pues fíjate, a lo mejor estoy mal, tal vez, pero hay mucha similitud en la música, por si en cuanto a los mongoles, hay metal mongol también, en cuanto a la música de el folk metal, son géneros, a lo mejor tienen sonidos ciertamente diferentes con los instrumentos, pero hay algo de similar en ellos, porque por decir, escuchen la música prehispánica, cómo se escuchaba, ¿no? esa forma en cómo iban haciendo la música. De hecho, hay una banda de new metal, les vamos a dejar en la descripción, seguramente algunos los han visto, que está muy cool su proyecto porque trae por ahí algunos instrumentos que se ocupaban en épocas donde precisamente por algunos rituales que hacían algunas tribus lo ocupaban, así como hay una canción de precisamente de Sepultura donde se escucha algo similar. Y bueno, regresando al tema, ya escucharon algunas bandas que les recomendamos. A ustedes, ¿cuáles son las que han escuchado o que nos puedan recomendar? Y si tienes tu banda, haznos llegar y pues por aquí estaremos haciendo un show en vivo con ustedes. Precisamente yo invito a nuestra audiencia a que dejen en los comentarios su banda favorita, el por qué, y también nos contextualicen qué significa para ustedes, ¿no? Porque eso también es bastante importante. Yo creo que por eso también nació este blog, para que podamos estarlos leyendo, estar en contacto con ustedes, y también podamos estar al pendiente de lo que ustedes también desean expresar. Y no olviden, The Hammer es el lugar aquí de la zona Toluca, Metepec, donde pueden venir a ensayar. Ya saben, descuento por el canal, 2 horas por 150 pesos, la verdad está súper bien, no es por nada, pero tienen un buen equipo, y pues bueno, ustedes lo van a juzgar cuando vengan y lo hagan en cuanto hagan acto de presencia para venir a ensayar. Este es su lugar, este es su espacio,
Mándenos también también a lo que me encontré, un proyecto alterno al canal secundario. Todos los proyectos que traigan de emprendimiento, todos esos proyectos que sean de música, también son bienvenidos ahí. Muchas gracias. ¿Quieres anexar algo? Saludos a toda la banda. Pues nada más, exactamente. Les invitamos aquí a participar o venir a darse una vueltecita aquí a conocer a The Hammer. Yo creo que es una opción que les va a dar bastante satisfacción, porque pues aparte de que es bastante económico, pues es una sala de ensayo que lo tiene todo, ¿no? Y es aparte de económico, es muy, muy accesible y está hecho para su comodidad. Definitivamente. Pues muchas gracias a toda la banda. Esto no sería posible sin ustedes. Sigan apoyando a la banda nacional, sigan apoyando al talento, porque también nosotros nos unimos a esa causa haciendo sinergia y estruendo. Gracias, totales. Bye.